Okay, algo refrescante. Gente de YouTube, bienvenidos a mi canal con un nuevo video. Hoy vamos a salir a las calles de Cuernavaca a preguntar a la gente qué opina del gasolinazo. Acompáñenme. Dime, ¿qué opinas del gasolinazo? Pues, ¿qué opino? Yo creo que más que nada todos piensan casi igual, que todos le tememos a eso, los que trabajan en empresas como en súperes o ya sea en alguna otra empresa, le tememos a que pase eso porque no afectan tanto al gobierno sino a nosotros mismos. Poco a poco nos va a afectar a todos los ciudadanos del país porque no se ve, pero vas a ver que en unos 2 meses va a subir todo, tanto los alimentos normales como ropa, todo pues. Sí. ¿Y qué opina de la gente que se está manifestando en las calles protestando en contra del gasolinazo? Pues que a lo mejor por una parte está bien, pero a lo mejor siempre hay una parte que nada más se dedica a robar y a vandalizar, ¿no? Entonces, pues a veces uno va a las marchas, pero como siempre va, ya ves que van punks o X, ¿no? Y vandalizan o roban y eso. Entonces por eso es que mucha gente no le gusta ir a las marchas por lo mismo de que luego hay violencia o cosas así. ¿Usted qué opina de la gente que sale y saquea los negocios? Pues que a lo mejor, pues probablemente sean personas que son pagadas por el mismo gobierno nada más para, pues, infundir miedo, ¿no? A la misma sociedad, pues, ¿no? Para que diga uno, pues, hay que doblar las manos y aceptar lo que les pone el gobierno, ¿no? Pero pues ahora sí que si es gente que lo necesita, pues igual y pues, ya es de cada quien, ¿no? ¿Tú qué opinas de que ya ha aumentado los combustibles en México y que valga más caro aquí que en Estados Unidos? Bueno, eso es porque se ha dado una mala administración. Porque no han buscado más alternativas para cambiar esto. Básicamente me afecta para transportarme, para ir a la escuela u otro lugar. También a la hora de comprar cualquier alimento, porque como la gasolina subió, pues para transportar fruta, verdura u agua, pues van a cobrar más caro. Entonces sí afecta en gran parte. Al final solamente pude entrevistar a las personas ya que muchas se rehusaban a salir en el video. Pero lo más importante es qué es lo que opina cada uno de nosotros. Si les ha gustado este video, por favor denle manita arriba, compártanlo con sus amigos, activen las notificaciones para que les lleguen mis videos y lo más importante, suscríbanse al canal. Yo aquí me despido y nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye.